Nos encontramos en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Bordenave con la ingeniera agrónoma Adela Vivi Castro. Vivi, para hablar de un tema que es muy interesante, que ha despertado mucho interés. Hoy estamos en el medio de un encuentro donde también se está tratando el tema, que son las aromáticas en la huerta. Sabemos que son muy beneficiosas para la huerta. ¿Por qué no nos contás, por ejemplo, cuáles son los beneficios que tiene tener aromáticas en la huerta? Sí, digamos, en la huerta y en todo proceso de producción orgánica tendrían que estar presentes las aromáticas, porque son plantas que sirven para refugiar insectos benéficos, para repeler insectos que atacan los cultivos que a nosotros nos interesan y también para generar biodiversidad. Al haber mayor diversidad en una huerta, lo que tenemos es mayor lugar para que se hospeden diferentes insectos y micro y menópteros, que son generalmente los que hacen predación sobre los pulgones. También incluso a veces adelantan los ciclos, como sea, cuando nosotros tenemos mostaza en una huerta donde hay repollos, los pulgones del repollo, que son bastante difíciles de controlar y que normalmente aparecen, van a ir primero a la mostaza, y al ir primero a la mostaza los predadores van a tener condiciones propicias para desarrollarse, y entonces en el momento que nos ataquen nuestro cultivo, que sería el repollo, ya tienen, digamos, una cantidad de enemigos naturales que va a hacer que la población, no vamos a pretender tampoco que desaparezca, porque en ningún proceso agroecológico donde se incluye la producción orgánica uno pretende que alguna especie desaparezca, sí que no produzca daño económico. Cuando hablamos de aromática para el sudoeste, Vivi, sabemos que has hecho muchos ensayos sobre el tema. ¿Estamos hablando de qué tipo de aromáticas concretamente? Generalmente se adaptan más a nuestra condición, las aromáticas perennes de clima templado, porque las anuales dependen, por supuesto, mucho de la lluvia. El ciclo es muy corto y bueno, tiene que tener buenas condiciones aseguradas. Dentro de las perennes, para nosotros las que vemos con mayor, digamos, posibilidad para nuestra zona, que han superado inviernos muy fríos como fue el 2007, años muy secos como fue el 2009, podemos hablar de orégano, tomillo, romero, cedrón, vetiver, que también se comportó muy bien a pesar de ser de zona subtropical, abrótano, tanaceto, santolina. O sea, tenemos unas cuantas de clima templado que nos pueden ayudar. Y dentro de las anuales, yo la que veo con mayor, digamos, posibilidad es la mostaza, sobre todo para primaveras donde las condiciones son bastante buenas. Vivi, sabemos también que el tema ha despertado un gran interés. Vemos, bueno, no solo en el encuentro de hoy, sino en reiteradas ocasiones que desde el INTA estamos saliendo a distintos lugares, ¿no?, a dar charlas sobre el tema. Sí, es un tema que despierta interés. En 2000 más o menos hubo unos cuantos emprendimientos que fueron cayendo y ahora hay como otra, digamos, resurgimiento, quizá no con las expectativas con que se tomaba en el 2000 como una alternativa salvadora, que realmente mucha gente a través de charlas o también a través de escritos lo presentaba así, y no es así. En nuestra zona nosotros tenemos que pensar que los ciclos son largos y son lentos en general. Y por lo tanto, bueno, no podemos pensar en algo que es de origen perenne y que es de hoy para mañana. Las personas que tienen constancia, que, digamos, pueden incorporar pequeños núcleos y ver qué es lo que se adapta a su lugar, porque nosotros, como dentro de lo que es la zona de influencia de la experimental de Bordenave, tenemos condiciones absolutamente diferentes, como puede ser el sur del partido de Puan, con unos suelos limosos sumamente someros, sequísimos, a lo que puede ser el partido de Guaminí, con suelos de 3 o más metros de profundidad, arenosos. Bueno, entonces hay que probar en el lugar qué es lo que anda, y además también tiene que probarse uno, como si lo plantea como posible productor, qué es lo que está dispuesto a hacer, porque estos cultivos, hasta que uno logra una superficie importante, tiene que tener trabajo manual, trabajo personal, para que tenga alguna posibilidad económica de seguir adelante.